Hola, Natalia. Hola, Lucas. ¿De nuevo por acá? Volví porque te extrañaba. Pero ahora vos te vas. Yo no me voy a ningún lado. ¿Qué me ves así? Ya no tengo la luz, ¿no? Tranquilo, Lucas. ¡Decime! Ya. Ya no la tengo, ¿no? Toma. Para que te cuide hasta que vuelvas. Adiós, Natalia. La hermana superiora te busca. Me informaron que tus padres tuvieron un accidente. Hace 2 días que te están buscando. ¿Un accidente? Tu madre murió. No precisaron más detalles. Lo siento mucho. Cuando estés lista, puedo decirte. Yo no quiero irme de acá, madre. Natalia, esto no es un escondite. Rezaremos por ellos y por ti. Thank you.
Ángela. ¿Y Ángela? Yo soy Mauro, el novio. ¿Dónde está? Se fue a resolver el tema de las cenizas de la vieja a la funeraria. ¿Y mi papá? Está arriba, en el altillo. Su hermana me pidió que volviera mañana. Ya para quedarme. Le pido que si hay algún tipo de modificación que me avise. Él descansa ahora. Lamento mucho lo de su madre. Vos sos la monjita, ¿no? Cortó las venas y pintó toda esa mierda. Él trató de pararla, pero ella lo atacó. Ángela. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué sé yo? ¿Es sangre? No sé. Yo estaba en la universidad. Vos no le preguntas a él, que es el médico de la familia. Por ahí a vos te responde. Entra en shock y no quiere hablar. Yo a esta habitación no entro más. Esperate, Natalia. Mamá, yo no dormía con él. Ella vivía en el altillo. Y ahora él no quiere salir de ahí. Mejor. No quiero ni verlo. La enfermera viene 2 veces por día para limpiarle el orto. Solo que lo quieras hacer vos. ¿Cómo podés hablar así? ¡Ay, soltame! No me vengas con reproches ahora, ¿querés? Vos te borraste 2 años de acá. Te fuiste, hiciste un traslado y nunca avisaste ni llamaste. Yo no tengo nada que ver con esta casa y vos lo sabés. Nunca soporté estar acá, me da asco. Y me fui porque tengo una vocación. ¡Mentira! Al principio te creí y después me di cuenta de todo. Vos te escapaste. Y me dejaste sola, metida acá con ellos 2. ¿De qué hablas? Vos también viste algo acá. Mamá intentó decirme, pero no podía ni hablar. En menos de 2 meses se perdió completamente. Eso no era Alzheimer. ¿Qué cosa? Parecía poseída. Se encerró en ese cuarto y gritaba que le estaban haciendo un trabajo. Magia negra, brujería. Y Ángela, estás delirando por todo lo que consumís. Mirá lo que sos. Ok, tenés razón. Quédate vos con tu vocación acá, yo me voy. ¿A dónde te vas? Como decía papá, la caridad bien entendida empieza por casa.
Yo creo que si tenés mucha mierda adentro, si sos un hijo de puta, agarrate porque te vuelve todo, ¿eh? Al alemán ese lo encontraron muerto en la celda. No, no era un alemán, Mara. ¿A qué alemán? No, era un sueco, El tipo se llamaba Jack Slower. No, de verdad, en la noticia decía, extranjero con coma cerebral en Iquitos por tomar una droga peruana. ¿Sí? Bueno, lo que yo digo fue en La Paz. En La Paz. Sí, pidiendo que le saquen el diablo de adentro, se tiró del campanario de la iglesia de San Francisco en pelotas. Un poeta. ¡En pelota! Ey, ¿querés? No, gracias. ¿Segura? Vení, sentate acá con nosotros que no te vamos a comer. Mauro, déjala en paz. Es verdad que sos virgen. Sí, soy virgen. ¿Qué te está guardando todo eso para Dios? ¿Cuál es tu problema? Son mis creencias. Bueno, pero ¿vos sabías que las mujeres vírgenes mayores de 18 años corren riesgo de tener cáncer? ¿En serio? No, mentira. Me tenía que decirlo. No, bueno, pero son un poco medievales tus creencias, ¿no? Bueno, hay que ver cuál es la verdadera razón de cada uno, ¿no? Entonces escondemos algo. Yo no tengo nada que esconder. La seguridad como arma de defensa. A mí me parece que sí, estás escondiendo algo. Y es que le encantaría tener un poco de esto. ¡Ángela! ¿Qué pasa? El Frick se calentó con la monjita y le quiere dar. Forro. Igual ya me quería ir. ¿Está bien? Te dije que no era una buena idea traer ese imbécil. Bueno, sí, solo Ángela. Ella cree que el rito lo puede ayudar. Primero hay que ver qué necesita ella. Él viene solo por el efecto de la droga. Vení. No, está bien, gracias. Si lo dejas así, va a seguir sangrando. ¿Me dejas? La Inmaculada Natalia. La Virgen Natalia. Papá nos está ocultando algo. Por eso no quiere hablar. ¿Dónde está yendo Ángela?
Cuando vos te fuiste quedé embarazada. El pibe con el que salía se borró. El tarado creyó que era el padre. ¿Y quién fue? No sé. Yo no me cuidaba. No me di cuenta hasta que pasaron 3 meses. Fui a la casa de una enfermera. ¿Sabes cómo lo hacen? Fue horrible. La aguja me perforó el útero y casi me muero de una hemorragia interna. ¿Por qué no se lo dijiste a papá? Después de mi aborto, mamá empezó a empeorar cada vez más. Se encerró en el altillo y empezó a dibujar esos úteros. Ella no quería que él entre ahí. Él la mató. Lo hizo para que vos volvieras. ¿Qué? Estás delirando, Ángela. Yo sé que no son nuestros papás. Necesito saber quién soy y por qué mierda estuvimos metidas en esa casa todos estos años. Nos vamos a ir a hacer un rito con una planta sagrada al tigre. Me van a mostrar lo que ellos nos ocultaron. Necesito que vengas conmigo, por favor. No, Ángela, no voy a seguirte en esta locura. También necesitas saber la verdad. La verdad es que te estás evadiendo. Nos vamos mañana a la mañana. Thank you.
¿Papá? Diciendo a tu hermana, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Crees que sea una castrada igual que vos? ¿Es eso? ¡No! ¿O es que le tenés envidia? ¿O crees un poco de esto? ¿Crees un poco de esto? ¿No? ¿Sabes qué es lo que pienso? Que no sos ninguna santa. ¿Con la monjita? Escúchame bien. Si Ángela me deja, te juro que la mato. ¿Estamos? Este no es el secreto. Ok. Ahora me voy. Papá. Papá, ¿me escuchás? Papá, yo me tengo que ir. Vos vas a estar bien. Tengo que cuidar a Ángela. Vuelvo en unos días. Esperen. Miren quién viene a iniciarse. Te puedo decir, Nati, ¿no?
Tu hermana es brillante en la universidad, ¿sabías? Mejor promedio en segundo año de psicología. Sí, hasta que se puso a salir con ese pelotudo. ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Es un rito, Abel. Se tiene que hacer lejos de la energía negativa de la ciudad. Tranquilo. Ya lo hicimos, no pasa nada. Sí, aparte no es cualquier chamán, ¿eh? Y el lugar es una locura, una locura. Lo conocimos con Mara hace como un año, haciendo el trabajo de la tesis. Es un peruano que cura con un líquido psicoactivo hecho con plantas del Amazonas. La enredadera de ayahuasca. No sé si la escucharon nombrar. Bueno, eso con el arbusto de chacruna, que es lo que tiene el alucinógeno. Pero es una medicina. Bueno, no sé. El chamán dice que cura las enfermedades del alma. Yo soy agnóstico, sin ofender, pero creo que es como un viaje al subconsciente, a lo reprimido de nuestros recuerdos. La droga es una evasión. Yo no vi que le hiciera bien a ninguno de los chicos en el comedor. Esta no es una droga cualquiera. Ayahuasca quiere decir soga de muerto. Para los pueblos nativos es la soga que permite que el espíritu salga del cuerpo sin que éste muera. ¿Vos te drogaste alguna vez? Claro. Alcohol, cigarrillo, café... ¿Y dónde se ve el espíritu si la soga se corta? ¿Por qué se cortaría la soga, Abel? No sé si alguien muere, si matan al cuerpo del que está en el viaje durante el rito. ¿Qué pasa? ¿Qué me miran así? Yo no soy el único que está hecho mierda en este grupo. ¿O querés que hable de internación, Osvaldo? ¿No debo manguitas largas? Bueno, el chamán está para eso. Principio de siglo, y esto es solo la entrada. La abadía está en el corazón de la isla. En los 70 las echaron y pusieron un hospital de tratamiento psiquiátrico. Pero las monjas se resistieron y desde esa ermita denunciaban abusos con pacientes y abortos. Después todo quedó abandonado. Qué raro, ya deberían estar acá. ¿Y? ¿Qué hacemos? No sé. Esperemos un rato. A ver, vayamos a ese banco de allá. Vamos, Nati.
Cuidado, no te pierdas, Nati. ¿Y lo llamaste? Sí, lo llamé antes. No me atiendo. Pues habían dicho que no vamos a tener que nada. Hola. ¿Usted cuida este lugar? ¿No vio pasar a unos chicos antes? Yo soñé con este lugar. No es una buena luna para lo que van a hacer arriba. Uno de ustedes miente. Hola. La Virgen de los No Nacidos. Ay, perdón. Mi papá es diácono y mi hermano cura. Demasiada religión en mi familia. Le tengo alergia. Es el único lugar en donde yo encuentro paz. A nosotras nunca nos inculcaron nada. A pesar de mi vocación, yo ni siquiera estuve bautizada. Debe ser la mejor manera de llegar a la religión. Ellos. Vos no estudiás psicología. Estudiaba y dejé. Yo, por motivos muy distintos a los tuyos, también soy virgen.
No es algo que decidí, es... Nací con una parálisis cerebral que me jodió todo el sistema nervioso. Es un mal raro, como una epilepsia. Y desde que tengo memoria, que estoy encerrado en casa o con tratamientos... Y estoy empeorando. Lo lamento. Osvaldo dice que la planta esta me puede ayudar. Yo... Yo no creo. Bueno, yo también nací con algo. A veces puedo ver una luz detrás de las personas. Es algo que me deja ciega por unos minutos. Nunca se lo dije a nadie. ¿Una luz como un brillo? ¿Cómo eso? Solo que a veces no son brillantes. A veces son negras, oscuras. Acá estaban, chicos. Tenemos que irnos. Se nos hace tarde. Te digo que vi a una mujer. ¿Cómo me explicas eso? No, imposible, Nati. Esas monjas se fueron de acá hace como 20 años. ¿No ves que está todo abandonado? ¿Cómo sabemos que están acá? ¿Y si nunca salieron de la costa? No tengo señal, ¿no ves? ¿Por qué no me dijeron eso antes? Yo necesito llamar a mi casa. Ay, Dios. Dale, vamos. Ya estamos, ¿eh? ¿Vieron? No, ¿qué? ¿No me vas a dejar entrar? ¿No me vas a dejar entrar? Ah, me chupo un huevo. Ángela. Esperá, Nati. Pará, Natalia. Ángela. Pará. ¿Qué pasó? Está sacado y el chamán dice que no puede hacer la ingesta. ¡Sí! Yo voy a entrar, Mauro. Vos no vas a entrar una mierda, venís conmigo. ¡Déjala! No te metas, puta. No, Mauro, cálmate un poco. Que me calme. Baja ahí, Mauro. Cálmate un poco. ¡Cállate, forro! Baja eso, ¿qué te pasa? Lo volvés a tocar y te juro que te mato, Mauro. Muerta. Muerto. Ya está. Muerto. Muerta. Ay, tranquila. Mara, mírame a mí. Mara, ya está. Pendeja, puta. Dale. ¿También? Sí, no pasa nada. Ya pasó. ¿Está bien? Sí. ¿Sabes algo, papá? No, perdí la señal apenas entramos a la isla. Gracias por venir. ¿Qué pasa? No sé, yo tengo la sensación de haber estado en este lugar. El chamán los espera. Debemos comenzar. Chicos, vamos. Chicos. Ángela.
Toma. ¿Para qué? No sé, para que te cuide. No hace falta, gracias. Va a estar todo bien. Bien. Esto es una locura. Mara tiene un arma. Drogas, gente rara. No tenemos señal. Bueno, mira. Acá tienes algo del orden de lo real para que no te pierdas. Es un reloj. Permiso. En general va alrededor de la muñeca y sirve para darte la hora. Gracias. Después, acordate de dármelo, porque si no me pierdo yo. ¿Ok? Abel, toma. Mientras tanto, como seña. Si alguien no quiere participar, este es el momento para irse. Hoy van a sanar el corazón, el pensamiento, el espíritu y el cuerpo. Hoy van a limpiar el alma. Esta es la planta sagrada, la puerta al mundo espiritual. Todo lo que han traído esta noche será revelado.
manta. Alma manta. Calla ya, chacruna. Calla ya, ayahuasca. Clara, me llamo Clara.
Clara. Yo soy la hermana Gregoria. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Tranquila, soy partida. Por favor, salven a bebé. Sí, sí. Vamos a sacar ese bebé. Y vamos a estar bien. Pero me tenés que ayudar. Me tenés... No. Máteme. No. Solo salga la bebé. Eso, bebé tiró en el río acá adentro. ¿La quieres para él? ¡Clara! No, 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 ¡Clara! 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 Sí que vamos a poder. Hay que pararla. Sí.
bautizo, yo te alumbro, yo te nombro, carne de mi carne. Ángela. 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 Papá, dame el arma. Es de mi papá. Mora, dame el arma. Estaba en su armario. Dámela. Él se fue así. Mora, por favor, dame el arma. Ahora me dice que no voy a poder salir hasta que no termine lo que empecé. Arranco la jeta, ¿entendés? Sí.
No tenemos que irse al mismo de acá. Yo no lo hice. ¿Dónde está Ángela? ¡Que la tengo! ¡Vamos a la mierda! ¡Saltame! ¡Vamos a la mierda! ¡Saltame! ¡No sé dónde está! Escuché gritos, escuché la voz de Ángela. Entré y vi esto y estaba todo así. No sé dónde está. ¿Qué le hice? ¡Nada! ¡No le hice nada! ¡No le hice! Natalia, ¿qué pasó? Me desperté y la encontré ahí. ¿Qué vamos a hacer? Él nos trajo hasta acá y no nos va a dejar salir. Esa cosa que tomé. ¿Quién soy? Él está acá, adentro mío. Esa voz que escucho desde chico no es mía. Él siempre me llamó cucaracha, como mi papá. Te tenés que ir, Natalia. ¿Que en esta isla se hacían ritos malos? Acá me trajeron de chico para curarme. Revelado.
ibas a sentirme virgen. Quédate tranquila. El Akan no puede entrar. No entiende, se volvió loco. No está loco. Está poseído. A esta isla venían los poderosos como tu padre a hacer sus ritos con el diablo y sacrificaban a los bebés. Estás maldita, Natalia. Sobreviviste a un rito satánico. ¿Cómo sabe mi nombre? Es acá donde fuiste bautizada. Yo no fui bautizada. ¿Quién es usted? Fue el toque del diablo lo que te hizo tan especial. Yo sabía que ibas a volver. Natalia, es hora de que aceptes tu don. Ella será cuando yo voy a... ¡Para, tenés que ayudarme!
Ella vino hasta mí para salvarte. Mi hermana tenía razón. ¿Por qué todo esto? El demonio te trajo hasta acá y nada lo va a detener. Tarde o temprano te va a encontrar de nuevo. Y la historia se va a volver a repetir. ¿Por qué no me mató como a todos? Para recuperar lo que perdió cuando sobreviviste. Un bebé. ¿Cómo se llama el chico? Abel. Abel es virgen también. Y eso no es casualidad. Él también es una víctima. ¿Vos sentiste algo por él? ¿Qué? Las mismas fuerzas que te acorralan te dan las llaves para salir. Es una ley universal. Abel es tu condena y tu salvación. No es casualidad que estén destinados a enamorarse. Mató a mi hermana e intentó violarme. El demonio asesinó a tu hermana. No, Abel. Vos tenés el don de ver esto. Abel. Apenas aparezca el demonio, tenemos que atraparlo y terminar el rito. ¿Qué rito? El que empezó con tu bautismo. El rito del exorcismo. El demonio se adelantó y te nombró. El nombre es nuestra identidad. Pero también nos somete si lo perdemos. Por eso necesitamos que lo recuperes. Abel está poseído desde que nació. La ayahuasca no despertó al demonio. Despertó al chico dormido. Le hizo recuperar su memoria. La ayahuasca va a terminar por expulsar el demonio de su cuerpo. Natalia, hay que seguir.
los elementos que en ella habitan y que también laten en mí. Para que puedan darme la fortaleza suficiente. ¿Qué está haciendo? Un límite entre él y nosotras. No lo va a poder cruzar mientras tenga el demonio adentro. Y este es nuestro círculo de protección. Por nada salga de acá cuando él despierte. Te ruego, confíe poder a esta criatura de la sal que tú creaste para que no tenga la cabeza de la serpiente. Y su fuerza oscura o acorralada sobre sus límites. Exorcizo, espíritu divino, legión y secta diabólica, para que salgas y huyas de este recinto y de estas almas creadas a imagen de Dios. ¡Déjame salir, partera! Estos son hijos de Dios y te obligo a que los dejes en libertad. Están marcados para mí desde que nacieron. ¿Y quién es el que los reclama? No tenéis poder sobre mí, anciana. ¿Cuál es tu nombre? Te lo manda Dios Hijo, te lo manda Dios Espíritu Santo y todas las fuerzas y elementos de la naturaleza. Te lo manda el santo signo de la cruz y la virtud de todos los misterios de la fe. ¡Natalia! ¡Nos está comiendo por dentro! ¡Por favor, ayúdame! ¡No! ¡No! De tomar agua bendita. No mientas, comadrona. Es bendita porque viene de la planta sagrada. Por eso no pudiste reconocerla. ¿Y te pensás que me va a hacer algo? No es para vos. Es para Bel. La cucaracha no existe. Siempre fue un insecto y hoy va a morir aplastado. Pero antes me va a servir para darle a esta. Yo me violé a tu hermana todas las noches y devoré a su hijo sin alma. ¡No es verdad! ¿Cómo lo voy a hacer con el tuyo? ¡No lo escuches! ¡Tu bautismo no existe, demonio! ¡Es Dios el que los reclama! ¡Oh!
estado cuaternario al que te llevo. ¿Cuál es el nombre que le pusiste? ¡Bestia inmunda! Esta es la planta sagrada, la puerta al mundo espiritual. ¡Porque es tu luz, Natalia! ¡Abel! Natalia, tu luz puede revertir el mal que te hicieron. Abel. Abel.
Está muy oscuro acá adentro. Yo. Puedo robarle tu nombre. Luciferina. Yo te nombro. Yo te salvo. Andate. Andate ahora. Fuerzas que te acorralan te dan las llaves para escapar. Abel es tu condena y tu salvación. ¿Por qué no me mató como a todos? Para recuperar lo que perdió cuando sobreviviste. Un bebé. ¡Acá estoy! Dios ya no está entre nosotros.
Nos dejaron solos. Como Adán y Eva en el paraíso. Y la serpiente. Señor de la luz, yo te expulso, Lucifer. Ya no sos un portador.
Hola, Natalia. Tiene que ayudarme a encontrar a las otras dos. Antes que ellos lo hagan. No te preocupes. Estás en buenas manos.